Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos de la secundaria técnica número 4. Y esta tarde estamos con ustedes para hablarles sobre un proyecto que tenemos en la escuela, en donde los alumnos adquieren habilidades y conocimientos sobre lectura y diversos libros. Vamos a presentar de segundo grado al compañero Eric Leonardo Castro Albarrán. Eric Leonardo Castro Albarrán. De tercero, Viridiana Vargas Reséndiz y Pedro Espinosa Guillén. Ellos son alumnos destacados de nuestra escuela, de lo cual nos van a venir a platicar sobre la lectura y la experiencia de vida que han tenido con respecto a este tema. Empezamos, Viri, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera empezar con cómo empecé mi lectura en la infancia. En realidad no me leían mucho. Yo empecé con la lectura hasta el kinder en un concurso que se llama Mi Vida Personal. Ahí mi maestra y mi mamá me hicieron un archivo en el que yo estaba estudiando el monólogo que iba a decir sobre cómo había vivido, las experiencias que había estado teniendo, y lo leíamos todas las tardes. Después de eso, mi papá a veces me leía algunos cuentos o algunos textos que él viera que me gustarían. En la primaria me gustaba muchísimo leer los cuentos que venían en los libros de texto. Y bueno, a veces también hacíamos competencias de velocidad lectora. Nos ponían una lectura pues sencilla y teníamos que ver la cantidad de palabras que leíamos por minuto. Y bueno, eso ha sido muy bueno porque a mí me llamó mucho más la lectura. Me gustaba mucho leer muchas cosas para ir mejorando mi nivel de lectura. Bueno, ahora yo les voy a contar sobre mi experiencia y en la lectura. Bueno, yo desde pequeño, mi mamá, recuerdo que nos apoyó a mi hermano y a mí para comenzar a leer. Recuerdo que teníamos un libro donde comenzaba con todo el abecedario y continuaba con algunas lecturas donde al final nos realizaban preguntas en base a la lectura. Recuerdo que en mi primaria también hacían tipos de lectura rápida con libros que nos daban a diario, que nos daban cada año para realizar este tipo de ejercicios. Recuerdo que nos ponían a leer y tenemos que leer cierto límite de palabras en un minuto. También recuerdo que teníamos una biblioteca donde todos los viernes asistíamos y lográbamos teníamos que leer un libro de cualquier tema de nuestro agrado y al final teníamos que realizar una paráfrasis. Bueno, en lo personal, a mí no me gusta mucho leer, ya que desde pequeño mi mamá siempre en las noches me iba a leer un libro antes de dormir. Entonces, pues a mí me comenzó a gustar mucho la lectura. Claro, obviamente, primero me enseñó las vocales, el abecedario. Yo entré a la primaria ya sabiendo el abecedario y un poco a leer. Con el paso del tiempo, en tercer año me empezaron a dejar de tarea leer todos los días una hora y hacer un resumen sobre el libro que había leído. Y para mí eso se volvió más una obligación que un beneficio de leer. Eso ha sido hasta ahorita y en lo personal por eso no me gusta leer mucho. Bueno, aquí hay un punto importante. Vemos el proceso de los tres, ¿verdad? A Eric le inculcaron esto desde chiquito, se iba a la cama con una enseñanza. ¿Qué libro era el que te leían, Eric? Era sobre El Rey de los Dinosaurios. ¿Y recuerdas qué fue la parte impactante de esa lectura? Bueno, la parte que más me impactó sobre ese libro es que la mamá del protagonista muere ya que estaba protegiéndolo a él ya que él era un huevo todavía. Muy bien, y desde ahí tú dijiste sí que me lea, pero a ti no te gustaba agarrar un libro. Sí, a veces lo tomaba, pero no comprendía muy bien lo que decía
porque no sabía leer mucho. Muy bien. Ese es el caso de Eric, que sí lo su mamá lo indujo a la lectura de esa forma, ¿verdad? Sin que él lo conociera de esa manera. Pero el caso de Viridiana, ella comenta que en su casa no pues no le ayudaban con esto, ¿verdad? Ella no conocía ni las letras antes de ingresar al kinder. Ya cuando llegas al kinder es cuando empiezas tu invitación hacia la lectura, ¿no, Viridiana? Sí, ¿y qué pasa ahí? Pues durante el concurso, bueno, en el proceso, medio me enseñaban, ¿no? Que las letras, cómo se veían, cómo se escribían, cómo se pronunciaba cada palabra. Pero más que nada lo que yo iba memorizando eran los sonidos, más que lo que iba leyendo como tal. Sobre todo porque iba guiada yo de imágenes, ya frente al público. Tenía mis diapositivas con mis fotos, uno que otro subíndice en las imágenes o cosas así. Y yo nada más me iba acordando con lo que iba viendo, pero no me enseñaron como tal, ya hasta que entré a la primaria. Muy bien, y el caso de Pedro también fue inducido por sus papás, y me comentabas hace un rato, Pedro, que cuando llegaste a la primaria había una señora que vendía libros afuera, ¿y qué pasaba ahí? Bueno, normalmente la señora iba en cierto tiempo y se ponía afuera de la escuela y ponía una mesa con varios libros de diferentes temas, de terror, cuentos infantiles o de ciencia o de cualquier tipo de libro que quisieran comprar. Yo recuerdo que mi mamá le decíamos nosotros que queríamos un libro y mi mamá iba y nos los compraba. También ahí desde entonces me empezó a gustar la lectura. Muy bien, yo creo que la parte introductoria de todo el ser humano, desde casa nos empiezan a enseñar lo que son las letras, pero no nos dicen que es parte fundamental para aprender, y lo vamos descubriendo conforme vamos avanzando en nuestra enseñanza en el preescolar, primaria y secundaria. En tu caso, en la primaria, Viri, ¿cómo fue? Pues los maestros trataban de que tuviéramos un interés por la lectura, nos daban lecturas de toda clase sobre ciencia ficción, sobre realmente la ciencia como tal. Algunos cuentos fantásticos, no sé, fábulas, que sobre todo eran las fábulas para que empezáramos a formar un criterio sobre lo que era correcto y lo que no. Y bueno, más que nada eso, cosas divertidas que nos llamaran la atención. Muy bien, y ahí empezaste a descubrir que si no leías, pues no aprendías, ¿no? En tu caso, Eric, fue un poco diferente, o es un poco diferente, porque comentabas que a ti no te gusta la lectura. ¿Qué es lo que has descubierto o cómo le haces para ir bien en tus asignaturas? Y dices que no te gusta la lectura, ¿cómo le has hecho entonces? Pues bueno, aunque no me guste la lectura, debemos admitir que es una parte muy importante para nosotros, ya que la lectura es muy importante y nos sirve para comprender lo que estamos leyendo y una forma de imaginar y encontrarse con uno mismo. Entonces, yo creo que, aunque no me guste leer, es muy importante el hecho de que tengas ese propósito de estudiar y salir adelante. Muy bien, y en la primaria, ¿qué te dieron o cómo te introducieron o cómo te llevaron de la mano para que tú pudieras estudiar, Eric? Pues en la primaria, al principio eran lecturas fáciles. Empezaron por enseñarnos primero el abecedario y después comenzamos con lecturas. Y poco a poco nos iban induciendo lecturas con más grado de dificultad. También nos ponían a hacer lectura en la cual tomaban los tiempos y contaban el número de palabras. Muy bien, Eric. Y cuando nos cuentan el número de palabras, Pedro, si alcanzas una comprensión, o cuál fue tu experiencia cuando hacían esa parte de contarte las palabras por minuto? Bueno, yo recuerdo que leía muy rápido, entonces casi no comprendía lo que leía.
Entonces, por esa razón no me gustaba hacer ese tipo de lecturas, pero veo que el objetivo de ese tipo de lecturas es hacer que la lectura sea más fluida y pronunciar bien las palabras y comprenderla principalmente. Entonces sí alcanzabas una comprensión, a lo mejor mínima, pero sí alcanzabas una comprensión con esa fluidez, vaya. Pero era, digamos que muy poco lo que llegaba a entender. Digamos que había partes en donde ya no sabía por qué sucedían ese tipo de cosas en la lectura. Ok. Y Viri, ahora en la secundaria, existe una promotora de lectura, el programa de fomento a la lectura, ¿verdad? El cual pues ustedes han ido acompañando junto con sus maestros de cada una de las academias esta parte importante de nuestra formación. ¿Cómo ha sido ahora en la secundaria, Viri? Bueno, pues por ejemplo, nuestra maestra de español, la maestra Mirna, nos lee algunas cosas, bueno, sobre todo ahorita unos libros sobre historias de la secundaria. Nos da una lectura, la leemos por hojas, no sé, unas 2 diarias, y cuando terminamos un capítulo, hasta el siguiente día nos hace una prueba de comprensión. Son unas 3 preguntas, 5 a lo mucho, sobre aspectos muy ambiguos de la lectura. Y aún así hay compañeros, o incluso yo misma, que por no ponerle atención ya no pude contestar una pregunta tan sencilla. Muy bien, pero ¿cuáles crees que sean esos distractores ahorita en su edad, esos distractores los cuales no les están permitiendo avanzar? Digo, a mí me queda muy claro y quiero comentar que Viridiana, Pedro, Eric son alumnos que van bien en sus asignaturas, pero tú, ¿qué problemática has visto en tus compañeros que no les permite avanzar y poner atención y concentrarse y alcanzar una comprensión lectora como tú la alcanzas? Pues sobre todo la parte en la que no le dan el interés, se ponen a hacer tarea de alguna otra materia o simplemente a platicar con el de al lado y no le ponen mucha atención, pero también influye mucho la parte en la que no quieran escuchar a la maestra. La maestra en realidad nos lee muy bien y esa es otra parte muy importante de la lectura. No solo es saberla comprender, saberla leer, sino también comunicarla en voz alta, porque la manera correcta de hacerlo llama a los demás a que escuchen. Pero pues si los demás alumnos no tienen ese interés, pues está un poquito complicado que escuchen a la maestra. Muy bien. ¿Qué otras actividades hacen dentro de la escuela, Pedro? Aparte de las lecturas que nos realiza la profesora Mirna, maestra de español, también hay un tiempo en el recreo donde existe el muro de la expresión, que es un tiempo donde se ocupa para opinar sobre diferentes temas. Por ejemplo, días festivos que pasan durante el año, por ejemplo, Navidad, Día de Muertos, 10 de mayo o la época de Pascua. También se utiliza para otros tipos de tema, por ejemplo, el calentamiento global o cuidados del ambiente. Y bueno, creo que otras actividades que se realizan son algunas lecturas que se realizan cada 15 días para el mismo fin, que es lectura de comprensión, donde los alumnos tienen que leer una lectura más o menos de un párrafo, donde al final vienen ejercicios que tienen que contestar sobre la lectura. Esta lectura que se hace, Viridiana, una vez cada 15 días dentro de la escuela, ¿qué procedimiento tiene o qué ventaja o qué enseñanza te deja a ti como estudiante? Pues para empezar, del momento en que la estamos haciendo, ponen música clásica y eso es una herramienta buenísima porque nos hace concentrarnos en la lectura, estamos escuchando la música pero estamos poniendo atención en las palabras. O sea que no es lo mismo escuchar rock pesado o salsa o reggaetón al estar estudiando, ¿es así? ¿Eso sí, quiero claro entender? Que sí, porque cuando uno, por ejemplo, está con los audífonos en casa leyendo o haciendo la tarea, se tarda más porque está pensando en la canción, tarareándola incluso, y ya no estamos poniendo atención en lo que estamos leyendo.
Entonces es muy importante esa parte de poner música que no tenga letra para que podamos poner la atención, y esa es una herramienta muy buena que nos dan al momento de hacer esa lectura colectiva. Muy bien. ¿Y los textos qué tal te han parecido? ¿Qué temas son los que abarcan en esas lecturas, Viri? Pues de todo, han puesto de ciencia, han puesto de leyendas mexicanas, han puesto de ciencia ficción incluso, han puesto fábulas también, y es muy bueno porque estamos leyendo, estamos comprendiendo, si le dimos la comprensión adecuada, estamos llevándonos con nosotros también una buena enseñanza que adquirimos de la lectura. Puede ser un conocimiento, puede ser un valor, puede ser incluso la forma de tratar a los demás. Muy bien, además del muro de la expresión que ya mencionaba Pedro, en donde practican la escritura, ¿verdad? Porque toda la comunidad escolar participa y da sus conclusiones en ese muro de la expresión, escribe sus opiniones en relación al tema o algún otro que ellos quieran abarcar. Aparte del muro de la expresión y las lecturas, ¿qué más hacen en la escuela, Eric? Bueno, en una ocasión llevaron a un cuentacuentos que llevó objetos y respecto a los que escogiéramos nos contaba una historia distinta. Y eso yo creo que es una forma de motivar a los alumnos a la lectura, ya que el cuentacuentos hizo más amena la historia, y obviamente eso es muy positivo, ya que da la oportunidad de ver desde otro punto de vista la lectura. Muy bien, o sea, es una manera lúdica de aprender también, ¿verdad? Porque yo creo que los temas que él abarcaba pues nos dejaba algún conocimiento. ¿Recuerdas la enseñanza de ese cuentacuentos? ¿Cuál fue la conclusión o el mensaje que él les dejó? Sí, de hecho la historia que a mi grupo le contó fue que una gallina, al sentirse fea y obsoleta, fue a comprarse listones. Cuando encontró el que le gustaba, se lo puso y se volvió soberbia. Entonces, al final, estaba buscando un pretendiente y al final le quitaron su listón. Entonces, volvió a ser como era antes, y la enseñanza de eso fue que no hay que ser soberbios con otras personas o consigo mismos. Muy bien, Eric. Entonces, todo lo que les presenta el programa de promotoría de lectura y fomento a la lectura ha sido variado. ¿Y crees, Viridiana, que sea importante para seguir con este tipo de proyectos en la escuela? Sí, porque bueno, todavía estamos en la etapa en la que estamos viendo lo que nos gusta, lo que queremos estudiar. Entonces, el estar viendo diferentes lecturas todo el tiempo de distintos temas, pues nos va dando una idea de qué nos gusta, qué no, qué nos llama más la atención, qué se nos hace más fácil comprender. Entonces, sí, es muy, muy importante y muy útil, sobre todo, que estemos llevando a cabo estos ejercicios, sobre todo para terminar de conocernos a nosotros mismos. Exacto, vemos que a raíz de lo que leemos, de lo que observamos, ¿verdad? Porque también mediante un diálogo de dos personas podemos aprender cosas, no nada más a través de los libros. Los conocimientos que tiene el otro también nos pueden dejar muchas enseñanzas, aprendizajes y experiencias que tal vez nosotros no hemos vivido, ¿verdad? Por ahí están leyendo algo en este momento, chicos. Bueno, yo estoy leyendo un libro que se llama Ángeles y Demonios, que es de Dan Brown. Y bueno, en lo personal el libro me pareció interesante porque en lo personal a mí me gustan las cosas que tienen que ver con otros mundos o las cosas misteriosas principalmente. Yo estoy leyendo un libro en una aplicación que se llama Wattpad. El libro se llama Amor a Distancia. Es de una chica que conoce a un chico por Facebook. Y bueno, ahí se va dando un romance entre ellos dos, y bueno, todavía no lo termino de leer, pero me parece muy interesante la posibilidad de ya leer libros por medio de nuestros propios celulares. O sea que no nada más los libros de la biblioteca, de la escuela, me son funcionales, también tú has acudido a la tecnología, ¿verdad? Y que también se vale, ¿no? Se vale irle buscando para seguir aprendiendo. Eric, ¿tú qué estás leyendo ahorita?
Bueno, yo estoy leyendo un libro que se llama El Hobbit, porque en lo personal yo primero vi las películas y después me llamó mucho la atención sobre el tema. Así que me adentré a buscar los libros y me di cuenta de que cambian muchas cosas en las películas que no salen en los libros. Entonces, lo importante de la lectura es que te entretengas con eso y que sea divertido para ti. Muy bien, nos damos cuenta que a pesar de que al inicio dijeron no nos gusta, ¿verdad?, seguimos haciéndolo aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos descubierto esa lectura o esos temas de importancia y de interés para nuestras vidas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Chicos, vamos a concluir con el último pensamiento. ¿O qué quieren decir, Eric, Viridiana? Bueno, a mí me gustaría concluir con una frase que alguna vez dijo Albert Einstein. Él dijo que la lógica nos va a llevar del punto A al punto B, pero la imaginación nos va a llevar a cualquier parte. Y la lectura es una manera de imaginar, de poder adentrarnos a otros mundos, incluso vivir otras vidas, o bueno, simplemente pasar un rato con nosotros mismos. Muy bien, Eric. Pues bueno, aunque a mí no me gusta leer, yo pienso que es una de las cosas más importantes en nuestras vidas, ya que eso va a estar en todas partes y para nuestra preparación eso está muy presente. Muy bien, terminamos con Pedro. Bueno, pues yo creo que la lectura es fundamental en nuestras vidas y creo que lejos de ser una obligación puede ser un mundo lleno de aventuras y abrirnos la imaginación, y yo creo que es muy importante. Muy bien, pues yo les agradezco y quiero finalizar diciendo que tenemos ahorita una superventaja en las secundarias técnicas. Contamos con la promotora de lectura y maestros interesados en que la lectura engrandezca el aprendizaje de nuestros alumnos. Les agradezco la atención y nosotros somos de la secundaria técnica número 4. Les agradecemos y hasta la próxima. Bueno, este fue el programa de nuestros alumnos con la técnica número 4, pero bueno, antes de despedirnos, este programa es totalmente en vivo, y para que vean que es totalmente en vivo, tenemos mensajes en el chat de su escuela, que los estaban viendo ahí en sus máquinas, los compañeros y maestros que tienen ahí una técnica número 4. Adelante, Adriana. Efectivamente, hasta allá, muchos saludos aquí por parte de la Escuela Secundaria Técnica número 4, y también tenemos a Paola que los está sintonizando y dicen, muy buen tema. A la maestra dicen, hola maestra, soy el alumno Abraham que participó en el muro de expresión, perdón, del programa de fomento a la lectura. A ver si recuerda a este alumno, dice que es Abraham, le manda muchos saludos. Y también ya se conectó su director y dice, hola alumno, soy el director, les envío una felicitación por su atinada participación en el programa de DGES TV, se expresan bien, se ven mejor y vamos terminando la jornada de hoy. El subdirector también ya se conectó y les manda muchos saludos. Por acá también comentan que a uno le gusta leer sobre deportes y a uno le gusta, a mí me gusta ir a jugar ajedrez a la biblioteca. Les mandan saludos a Eric, a Viri y también a Pedro. Bueno, pues ahí están los mensajes de sus compañeros y también del director y del subdirector ahí en la tinca número 4. Pero bueno, como ya es costumbre, antes de poder despedirnos aquí en DGES TV, algún saludo que quieran enviar a sus maestros, amigos o familia que quieren enviarle un saludo por medio de aquí del canal de DGES TV. A ver, empezamos por este lado, por favor. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo a mis compañeros de clase y a la profesora Colombia Ortega Ríos, que gracias a ella he mejorado en la lectura. Yo quiero mandarle un saludo a la maestra Mirna, que es la que nos ha ayudado mucho con las actividades lúdicas dentro del salón de clases. Pues al resto de mis maestros, a la escuela completa, a la Escuela Secundaria Técnica número 4. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la profesora Mirna Galindo Pérez igual y a mi mamá, que también me ha apoyado mucho a lo largo de toda mi vida. Muy bien, muchas gracias. También un agradecimiento al señor director Jesús Julián Aguilar Romero, que nos ha brindado todas las facilidades para estar siempre aquí. Y pues ahora sí que venimos a representar un plantel que se ha esforzado y que ha hecho lo posible porque la lectura sea lo principal y para el crecimiento de los alumnos. Muchas gracias.
Bueno, pero antes de despedirnos, también yo quisiera enviar un saludo a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos da todas las facilidades para poder realizar este y todos los programas que realizamos aquí en televisión y radio. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 4. Hasta la próxima.